Sean todos bienvenidos una vez más a su sección Martes con Philip K. Dick. Y el día de hoy vamos a hacer un mini resumen de Auerbach. Rápidamente les comento que en el episodio de Auerbach de Martes con Philip K. Dick debía haber agregado las diferencias con este episodio, pero a cierta persona se le olvidó que había que hacer eso. Ya estoy tan... a veces voy ahí con los episodios que se me olvida. Pero bueno, al final decidí hacerlo por aparte y hacemos un resumen breve de ese episodio. Este va a tener un spoiler de la serie. Si no han visto la serie, quieren ver, primero vayan a verla y luego vienen a ver este video. Quedan advertidos. Para el resumen, Auerbach nos cuenta sobre un futuro posapocalíptico, una guerra, la raza humana queda diezmada, pero afortunadamente existen unas fábricas llamadas Auerbach, porque son automatizadas, que se encargan de producir todo lo que los humanos necesitan para continuar viviendo. Entonces, por ese lado, estamos salvados. ¿Pero qué pasa? Ya han pasado los años, la gente, pues, ya no hay guerra, la gente que queda... está con vida, quiere volver a sembrar, quiere volver a crear sus propios productos y no depender de las máquinas. Pero las máquinas no piensan lo mismo, para ellas deben seguir en control de todo. Se reúnen, logran convencer a una de estas máquinas de que vaya a la granja, o bueno, donde ellos viven, para convencerla de que ya no necesitan de su ayuda. Acá una diferencia con la serie es que ellos derriban una de las máquinas repartidoras, vamos a decir lo que hoy conocemos como un dron, pero tamaño gigante, es derribado y ellos lo hackean, lo alteran y hacen un llamado desde ahí. Exactamente lo mismo, ponen de que los productos están fizzle, a lo que llega una versión humanoide, igual que el cuento, para saber un poco más sobre lo que está sucediendo. No le logran convencer y aquí la diferencia es que hackean a este robot, a este androide, y al final nuestra protagonista, llamada Emily Zabrinsky, le indica a los demás de que ya la hackeó y ahora los va a ayudar. Entonces este androide los lleva hasta la fábrica, que en este caso la fábrica es diferente, la fábrica está totalmente armada, tiene un sistema de seguridad altísimo, por eso es que en este caso los humanos ni siquiera se podían acercar. La lleva muy profundo dentro de la fábrica. Esto es igual que en el cuento. La diferencia con el cuento en este caso es que la fábrica ya estaba destruida, aquí no. Y cuando ya están ahí, se llevan la más grande sorpresa, y es que en el lugar no solo producen los alimentos y los recursos, ropa y demás que los humanos ocupan, también, voy a leer, crean a los humanos que necesitan todos eso. Aquí Emily empieza a discutir con la androide sobre por qué está pasando esto, y ella le dice: tras la guerra no habían humanos a quien proveer, y como fábrica tuvimos que crearlos a ustedes para que tuvieran las necesidades de los productos para entonces nosotros poder continuar con el proceso de entregar todo lo que es comida, ropa. Le indica incluso de que todos los otros pueblos que existen, que han sido creados por las máquinas, en este caso por las fábricas, viven bien, consumen lo que tienen que consumir y todo, que ellos son una anomalía. Algo pasó con este sector que empezó a querer ser libre, vamos a decir, producir sus propias cosas, hacer su propia comida, sembrarla. Claro, el episodio termina con un plot twist enorme, porque Emily ya había notado que había algo diferente en ellos, por algo que no les voy a decir. Ya ella sabía que era un androide, sabía que no era real, y claro, como buena hacker, pues cuando a ella la conectan para borrarla, básicamente hacerle un reseteo dentro de su cerebro, ella se implantó un virus que automáticamente, al conectarla a la fábrica, hace un apagón total de todas las fábricas del planeta.
Un final muy diferente al que tenemos en el cuento, donde aunque ellos intentaron detenerlo, no se logró. Aquí logran detenerlo, pero con ese pequeño giro donde los humanos que quedan con vida, pues no son los humanos como los conocemos. Sin duda alguna, esto me recuerda mucho a una historia anterior donde hablaba sobre la inmortalidad y que decía de hasta qué punto es viable que solo los muy adinerados tengan la opción de la inmortalidad. Sin personas en el mundo, o muy pocas personas, ¿quién va a comprar los productos de las grandes empresas? Por ende, necesitaríamos más personas tengan la inmortalidad para mantener el consumismo. Y justo esta historia, al menos esta versión en la serie, da eso, donde las máquinas, al no tener humanos a quienes proveer, deciden crear a los humanos para mantener en sí el propósito de la fábrica. Sin duda, Electric Dreams es una serie bellísima, con cada capítulo tiene sus cositas y cada vez que uno la ve algo le encuentra. Sin recordarles también, llegaron hasta acá, que aún me quedan 3 capítulos de la serie que no se llaman igual que el capítulo de la historia corta. Y ya esos episodios, o sea, las historias cortas ya las contamos en el libro anterior, pero como se llaman distinto, se me fue totalmente de que eran las mismas y las estaré trayendo por acá estos próximos martes, esas historias extras de Electric Dreams, serie, recuerdo que pueden ver en Prime Video, no patrocinado, y son 10 capitulitos, lástima que no hay más, pero están muy buenos. Recordarles también que este 24 y 25 de junio, si mal no recuerdo, es el Bookafest, por acá, donde va a ser un tipo evento de libro, donde va a haber mucho escritor nacional, y por lo que estuve viendo en la promoción, hubo un montón de escritores independientes que usualmente, o al menos debido a la pandemia y todo lo que pasó, no estuvieron en las ferias anteriores, así que estoy muy emocionado de ir a ver qué es lo que tienen en literatura todos estos escritores y ver qué me puedo traer, qué realmente me llame la atención, para luego traérselos por aquí. Sin más, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.